¡Ey! Saluditos, muy buenas tardes. Es tardes, esto es Le Cine de Podcast. Óyeme, y salió un video de uno de los canales que nos ha influenciado muchísimo en blanco y negro. So, vamos a darle eso hoy. Deja ver el chat. ¡Ey, doctora Raquel, muy buen día, buen día! Mr. J. Reyes, llegando a casa. Muy bien. Te, te cogí en muy buena hora. ¡Ey! Saludito María Hernández, da, Deltona, Florida. Su hijo postizo. <risa> <risa> Bendiciones, Héctor. El saludito Pennsylvania in the house. Boriquén, body boriquén, body boriquén. Body bueno, mi gente. Vamos a darle rápido esto que mira, Blanco y Negro siempre se manda y también tenemos lo de Jennifer González. Yo no sé si es verdad, pero César dice que ella está alquilando vientre. Y puede ser, puede ser. Y se enchimó Jennifer, pero puede ser que esté alquilando vientre, lo cual no tiene nada de malo, pero no nos mientan. Que nos, que nos mienten, nos damos cuenta y después no le creemos las demás cosas. Fíjense, el problema de mentir una vez en algo tonto es que cuando las cosas importantes te las dicen, tampoco te creen. Entonces después no, no, no puedes juzgarlos porque no te crean. Hey, saluditos, Noemí, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Elliot, vamos para arriba. Free Verdejo, Freedom. Carmen Negrón, saluditos, buenas en la casa. Ey, Rafi, saludito a todos. Sonia Maldonado, Orlando in the house. Mira, dímelo, Ruth. Muy buenas tardes, New Jersey. Y sí, a Chicago. Oye, estamos internacional. Hoy estamos de todos los estados. Bueno, vamos a darle a esto aquí rápidamente. Déjame, espérate, que faltó alguien aquí, aquí. Dímelo, Mimi. Saluditos. Bueno, vamos a darle play a ver qué blanco y negro nos trae en este nuevo video. Donamos mafiosamente, ponemos al hombre clave arriba, el hombre clave nos escoge como juez, a los que están de fiscales, que son de nosotros, los movemos a abogados, se infiltran y ahora le vamos a añadir con SBS un incentivo a la mega que tiene los programas número uno y ahora a la nueva eh, programa de noticia digital, Noticel, porque el dueño de Noticel, el esperotero... De Grandes Ligas, el que hizo la encuesta los otros días favoreciendo ni que Pierluisi no está tan abajo, el mismo que el juez le dejó infiltrado eh, la votación del jurado, ¿eh? sacando a Oscar Serrano, todos los demás no los conozco, pero el dueño es pana de Piel Y así es que opera. tenemos todo el andamiaje, aquí no lo saca nadie, y si me sacan como a Ricky, pongo a Pierluisi. Y si no lo quieren en el Senado, lo llevo a primaria, eh, le damos fondos por debajo de la mesa y ya ganamos. Y sacamos un par de pesos, se los damos a Prado para que conecte a los cantantes número uno. Ya tú sabes quiénes son, hay que mencionarlo. Y se hace, se hace el par y se piden votos. Y ya tenemos el círculo vicioso este, la mafia de cuello blanco. círculo. Esto no es una, esto no es una pirámide, esto es un círculo mafioso. Así es, y hablando de Prado, aquí lo tenemos esta foto que no es que se hizo la variática, él estaba contando en el día de hoy, salió, ¿verdad? De la nada, apareció nuevamente parado. Así que pendiente a lo que le traigo, porque Prado apareció contando una historia bien grande, de ¿verdad? Que lamentablemente tiene una enfermedad que es cáncer. Ok, vamos por parte. Digo, no sé, no quiero opinar, quizás no sé, pero para que se te caiga el pelo. Con el tratamiento de cáncer creo que tienen que darte quimioterapia y es un proceso que tarda. Entonces se, se le hubiera salido la ceja o la barba. Yo creo que Prado está haciendo Photoshop para no sentarse allí en el caso de, de Feli. Mira lo que el blanco y negro dice. Mira lo que él dice. Que supuestamente la primera semana de noviembre le dicen si está bien, o si está mal, o si continúa. Claro, después de lo de Feli, él está usando eso de coartada, qué bandido. Según él, y se está bregando esto, fue a yo no sé cuántos hospitales, yo no sé qué, la cosa es que al final se le termina todo y eh, eh, toda la mías y todo lo que contó termina en que en noviembre, la primera semana de noviembre, noviembre de tres sentencian a Feli, pues en la primera semana de noviembre a él le van a decir si hace falta... Eh, seguir hacia adelante, o si ya se terminó todo ahí, está todo bien. Pero hasta ahora está todo con Hey, saludito licenciado Carlos de Morales, muy buenas tardes, espero estés bien. Sí, yo vi el video también ayer, lo vi completo y déjame, déjame ponerlo y, y analizarlo porque es que dice cosas bien interesantes realmente y tiene la mafia, el gobierno está bien, bien entrelazado con los jueces y con todas esas cosas. Pero vamos por el Simota. Saludito Aida Rivera. Pero le quería dar el dato para que supieran que Prado lamentablemente hay que orar por el hombre porque desde que empezó el ju juicio dice él que le diagnosticaron cáncer. También estuvo hablando sobre el caso de Felipe Verdejo y desmintiendo a los hermanos K y que eso es imposible. Veamos un poco de lo que dijo Prado. Eh, ¿Cómo va hoy tu tratamiento? Sí, mi situación está manejable, controlada. Le están dando duro al tumor y está bajando. El PET-Scan eh, refleja que no tengo actividad cancerosa en ninguna otra parte del cuerpo. Pero como mis médicos saben cómo se comporta mi sarcoma, me están dando tratamiento preventivo en el resto del cuerpo. Por si hay células que se vayan a desarrollar, liquidarlas. Se supone que termine la primera semana de noviembre. Y ahí determinarán si es necesaria cirugía de remoción y reconstructiva. Esto... Mi gente, si lo analizamos maliciosamente, Prado está dejando la puerta abierta, porque ahí puede ser que mira no, no a lugar, no van a de esto, Felipe va preso, o en esos días puede decir mira, sí van para la apelativo, entonces todo depende de lo que cambie, según cambie, pues entonces el cáncer se quita o el cáncer se pone. Qué timing, qué timing. Y digo, ojalá no sea cáncer, Dios quiera, ¿viste? Papá Dios lo proteja. Pero si está usando eso de excusa para salvarse de no testificar en el caso de Feli, es más sabandija que los Cádiz. Literal, mala, mala mía. Si es verdad, ojalá se recupere, que esto no tenga nada que ver con el caso de Feli. Si lo está usando de excusa para no sentarse allí, mi gente, la gente se va a dar cuenta. Porque si en tres meses te desaparece de todo y de repente estás bien, se va, el pueblo se va a dar cuenta que estás mintiendo. Pero para que tú veas la gravedad, Prado no se quiere sentar. Porque no es que él diga, no, yo no lo mandé a mentir. Es que tiene que sentarse y tiene que decir cosas y eso lo va a afectar. Lo va a afectar quiera o no quiera. Él lo va a afectar quiera o no quiera. Déjame ver el chat cómo vamos aquí. Elío Texas, Helio Texas, saluditos Helio. Exactamente, religión Yaruba. Eso se ve en una foto que se tiró él para mandar a las noticias. Oye, ya, ya, ya está comprobado que manipula los medios. Manipula los medios por todos lados. Y ya mismo vamos a hablar de Jennifer González. Que vuelvo y te repito, yo no sé, alegada y aparentemente en el programa de. de, de de Rubén Sánchez, le hicieron la pregunta que ella no está embarazada y que está alquilando vientre. ¿Es posible? Yo no la he visto con panza porque ella después por sí es gordita. Yo no la he visto con panza. Y Jennifer lo que tiene es que desaparecerse para pa, pa Washington cinco o seis meses y tirarse una foto en el hospital ah, como si estuviera pariendo y ya. O sea, se nos cogió de tonto. Hey, saluditos a Cuamarí. Yo de verdad que no sé. A los 47 años embarazarse, no sé, no le creo mucho eso. Ey, Ana de Jesús, saludito. Eh, eh, pero aquí en Puerto Rico se supone que también. Mira, si, 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 si hay rumores que puede ser que a y si lo sienten a testificar, tú me puedes decir que Frado no lo pueden sentar. Es que el juez no lo quiere sentar. Si el juez lo quisiera sentar, buscaba la manera que se sentara. Me dice, todo lo que hace daño lo paga. Claro, claro. Y si en verdad Prado está mintiendo, la vida le va a dar, le va a cobrar esa bien fea. Sí, pero se salva, no tiene que ir, doctora. Puede que el pueblo es el que tiene que cobrarle que mintió. Porque en el tribunal, no si después que él no testifica, él se salvó. ¿Sabes? No tiene que. Eso es con su conciencia. Y, y la conciencia de Prado, yo creo que aguanta mucha fechoría. Bien, estable. En un programa ambulatorio. He tenido la bendición de. Exactamente, Noemí. Al principio de noviembre, cuando va a sentenciar a Félix, ahí. Seguramente le diga, mira, está todo bien, está normal, no hay que reconstruir, Dios quiera, ¿verdad? Vamos a lo que vinimos, mi gente. A ver qué dice Beldejo. Dice, en julio durante el juicio del exbocillador Felipe Berlejo se habló de una situación tuya como testigo de defensa y que pediste el declinar. Se rumoró que era por razones médicas, sin más detalles. Supongo que era porque estaba en medio del proceso del diagnóstico de cáncer. Siempre he dicho que no existe tal cosa como una mala publicidad, mientras toda esa vorágine de prensa inescrupulosa de mentiras que se dijeron de gente que ni practican en la federal, que se le inventaron unos cuentos y una cosa que yo me quedé hasta en shock. Nada de eso a mí me preocupó. Vamos a hacer un paréntesis Prado, de que. Mi gente, miren esos tres ahí. No, no le crean, no, no se le puede creer a ninguno. Hay que ver, y eso de que los datos son los datos, eso, es un, eso, no, eso no me cuadra. Dime, los hechos son los hechos, porque los datos son manipulables. Los hechos no, los hechos son los hechos. Vamos a empezar a cambiar esa palabrita a Jay Fonseca, porque los datos son manipulables los hechos no los hechos ocurrieron como ocurrieron y mire estos tres ahí tirándose una foto de los más faranduleros toda esta gente cobran por decir lo que dicen Entonces, tenemos que tener cuidado de lo que están diciendo siempre no caigamos en el pescado <laughs> Eh, nadie se inventó, no fue la prensa, fue el testigo que tú traíste. Cuando tú llamaste a Goffrey y al agente Lorenzo Vilanova, que resulta ser el agente investigador de todo este caso, o sea, la primera persona con la cual tú te conectas y viene a ser el labón y la última pieza Dígalo, de Llenó la cabeza, el... que era en el beginning, eh, en el inicio <laughs> de esta investigación. O sea... O Tú le entregas a ese hombre que fue el que hizo la FIDAVI del testigo, que era tu cliente, porque él y el Inmarí eran tus clientes, según lo establecido en el juicio. Pero el papá del inmarín no. El papá del Marí, tú puedes hablar de él porque él pagó. Pero la protección abogado-cliente no le cubre a él porque no es tu cliente. ¿eh? Y eso lo saben los abogados. Por eso fue que tú te negaste. Fíjate, él dijo algo importante. Porque él no, ok, Prado no podría hablar de lo que habló con Luis Cádiz ni Ricardo Cádiz, en caso que esos sean sus clientes. Pero el suegro no es cliente. Y es que no tienen que preguntarle ni qué hablaron. Él estuvo allí. Él estuvo allí. Eso es todo lo que le van a preguntar. ¿Quién te pagó? ¿Te pagó cash? Y ya. Como quieras, son preguntas muy comprometedoras. El Saluditos, Cenice. Sen, Ceniza en <laughs> hay que sacarlo ja, hay que sacar a estos corruptos pero de verdad el pueblo tiene que ponerse para esto y tienen que venir candidatos limpios pero imagínate si la si la, lo, lo único que puedes escoger son cinco corruptos ¿qué hace? ¿no vas a votar? Es lo mismo, él ¿Es le está regalando el voto si no vota son no sé mano deberíamos estar el 3 de noviembre allí muy cierto muy cierto <laughs> ¿Tú crees? Parece la voz de Tego Tiene Hoy me guafa guafa Tiene la voz de Tego <laughs> Chicos hay que hablar con Blanco y Negro Porque Me gustaría tenerlo así En el live Le ponemos una máscara Le ponemos Le tapamos la cara Y que hable nada más Blanco y Negro Si oyes esto Tírame por Instagram Vamos a hacer esa colaboración Vamos a ver si el 3 de noviembre o si vas a dar cara allí, fantástico. Si no, vámonos entonces live. Y estamos aquí. Yo trato de mandar a alguien con un celular a grabarle allí frente. Cacho, ¿no? Es Rafi, Rafi el Artesano, tiene mucha razón. Verdejo está compitiendo con la élite. Con la élite con mucho dinero. ¿Sabes? Mucho dinero de que 100 mil mensuales para pagar, para pagar pauta en la emisora y todo eso. Ah, Meili, dime lo que está pasando. <laughs> Ahora sí, entrete por YouTube. Yo espero que el audio no se dañe hoy, que traté de hacer un invento, por eso me tardé. So, amén. Ah, esperemos que esté bien y que los labios se oigan cuadrados con el audio. Que eso es como que lo más trabajo que me da. Vamos a seguir viendo el video de estos, de estos aquí. Dijiste que te, que te enviaron la, la citación erróneamente. Eso fue lo primero. Lo segundo, metiste la salud. Y por otro lado, Goffrey hizo tres mociones y la defensa hizo más que una nada más, reclamando el derecho de verdeo de a interrogarte y traer testigos en su favor, ya que la misma fiscalía. Tengo que parar el video. Lleno <laughs> te guillaste. ¿Estamos qué? Estamos, ¿Estamos apoyando a Félix, como los dominicanos apoyaron a Tecachi. Tú me disculpas, pero se veían tan obvio que le estaban pagando. Y cada vez que le preguntaban, te están pagando. Oh, no, no, muchachos, cántame una canción de Tecachi. Es que yo no estoy encantada ahora. Pero mira, dime el nombre de tres canciones de Tecachi. Eh, eh, chicos, eso no importa. Lo que importa es que salga salga libre, porque es injusto. Cuando la gente va a defender a alguien y no te sabe ni una canción, ni el nombre de una canción, usted está allí porque le ofrecieron que sea 20 dólares. Y el pueblo se da cuenta, se vieron bien locos, se vieron. Y mira, mi gente, esto afecta. Si Santiago Matías entendiera lo que le afecta a esto, a la clase artística dominicana, te explico por qué. Porque el mundo entero dijeron, ha hecho los dominicanos son unos locos. Mira, por cinco dólares se tiraron al piso, se pusieron cadenas, se pintaron el pelo. So no tienen gusto, no tienen este taste. Ellos no pueden saber de arte porque si así se comporta el pueblo, son bien cafre. Tú me disculpas, aquí en Puerto Rico eso no pasa. Aquí eso, Félix lo apoyamos, pero tampoco estamos allí a lo loco hablando como los dominicanos. Ellos se mandaron, ¿sabes? Come on, somebody. El, pap el papá pagando por los asesinos sí, de la enemiga de la hija. Es que esa nadie... Es como que, mira, si somos cuatro y vamos a asaltar un banco. Y de repente los otros tres están con mi mujer y el papá de mi mujer en el abogado sin mí. ¿Qué clase de truco es ese? Mira eso, para divorciárselo ese mismo día. Ve acá, tú, 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 eres, tú eres chilla de ellos. ¿Qué tú haces allí con ellos? No entiendo. ¿Y por qué a mí no me pagaste el abogado? No, sucede ve bien, bien, bien obvio. Bien obvio. Verdeo nos tiene a nosotros y a Dios, muy cierto. Pero nosotros sí sabemos lo que está pasando aquí. Esa gente en Tecachi, en Santo Domingo, ellos fueron allí porque le pagaron. Porque ellos ni saben lo que estaba pasando. Nosotros estamos aquí porque sabemos que injustamente está haciendo, está luchando contra el sistema. <laughs> está. Santiago Matías, eso es otro lechón. Tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Y era ahora la guerra que tiene con Molusco, porque es que también son, son bien, son bien los boyes y baratos. ¿Quieres hacer un concierto allí? Papi, eso vale dinero. ¿Y los artistas? ¿Está viendo? Van gratis, pero tú tienes que pagarle el avión privado. Tienes que pagarle el equipo de trabajo, porque el artista va gratis, pero tienes que pagarle a los técnicos. Los técnicos no van a... a, a ¿Entiendes? Tú estás cobrando entrada. Tú tienes que pagar los gastos por lo menos. Cierto es Noemí. Desde el caso de Lorenzo, el gobierno se empezó a dejar ver. Estaban payaseando allá. Mira, dímelo, Capicú, está pasando. Cuando hay, bueno, bueno, cuando hay dinero, bailan los monos. Porque esa gente, mira, fueron, un tipo se amarró con cadena. El otro se disfrazó de tecachi. El otro decía, mi capitán, capitán tecachi. El otro decía, mira, hasta el cura. Allá está el curajo sin vergüenza. Yo fui el que convertí a Tecachi al que, mire, si usted no ha visto a Tecachi en su vida, usted está allí esperando que le tiren 100 pesos para atrás. Dios mío. Sí, 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 es verdad, es verdad, muy cierto. No podemos comparar a Felipe Verdejo con Tecachi, porque estamos comparando, muchachos, al cielo con el, con el fango. Vamos a seguir viendo esto aquí a ver qué pasa. Un testigo que te mencionó y dijo que tú lo mandaste a echarle la culpa a Verdejo. O sea, él dijo mal, dijo que Amén. tú lo mandaste a mentir y a echarle la culpa a Beldejo. El mismo testigo que tú entregaste. Tú sabes, y eso fue lo que pasó, tú, tú no puedes hablar de mariposa ni otra cosa, pues la está floreando, te está haciendo el loco cuando tú eres abogado y tú sabes lo que pasó allí. Tú sabes que a él que rompió la el pacto abogado-cliente, pues ya automáticamente no lo cobija esa ley. Tú puedes hablar sobre él. También el Inmarí ya fue interrogada por la defensa. Y ahí se le preguntó un sinnúmero de cosas. El que faltaba era tú y Miguelito. Pero tú no eres abogado de Miguelito. O sea que a, a ti y a Miguelito ya no los cubre nada. Solamente el juez amigo de Pierluisi. Y es tan amigo de Pierluisi que evitó... Evitó que tú te sentaras a hablar. Se fue por encima de la constitución. O sea, los derechos que cobijan a Berleo son constitucionales, que están por encima de él, de todos los amigos de él, de todos los gobernadores, de todos los puertorriqueños. La constitución es, es lo máximo, ¿me entiendes? En Puerto Rico. ¿Y tú sabes de eso? ¿Tú sabes el derecho que tenía? Bueno, inter interrogaron a los testigos de fiscalía. ¿Por qué a ti no? Si allí fue que. Si no hicieron todo, eso no fue que se lo inventó una prensa amarillista. O sea, lo que te recomiendo es que si vas a venir en noviembre a tratar de hablar del asunto, que te quedes callado, porque donde tenías que hablar era en el banquillo de los testigos, porque ya tú eres testigo, tú, tú has sido testigo de fiscalía. Ahí es cierto, o espérate, sea, blanco y negro seguí yo. Hermano, si usted ha ido a toda la prensa a hablar, ¿para eso dieron en el banquillo de los testigos? No se supone que ahí es que en verdad vale las palabras. Ah, no, pero en la prensa tú puedes decir lo que te dé la gana y nadie te va a cuestionar. O por lo menos no van a dudar de lo que estás diciendo. En el tribunal, los abogados te van a contrainterrogar y lo que estás diciendo te puede salir caro. Lo que pasa es que en la prensa, imagínate, ahí manda una cartita o habla y nadie te puede contestar para atrás. Pues así habla cualquiera. Así habla cualquiera. Necesitamos un buquele, muy ciertamente, papá, muy ciertamente. ¿Cómo se hace? Por eso es que no todos los cantantes ni todos los bandidos te cogen como abogado, porque ellos saben que ya tú has sido testigo federal. Y lo que hiciste con el chamaquito no testificaste, pero lo indujiste a testificar. Eh, en otra muerte, porque tú estabas de testigo él de la viuda negra, la que era secretaria tuya, que la tiraste a, a el papá de ella, siguió investigando el caso porque acusaron Ok, aquí él se equivocó. Yo sé que él quiso decir el papá del, del difunto. El papá del difunto es el que tenía chavo y fue el que hizo que siguieran investigando el caso hasta que dieran con ella y dieran con el otro. ¿Me entiendes? Pero yo sé que el Blanco y Negro se confundió porque él dijo que el papá de ella y no fue así. Fue el papá del difunto, del que mataron, del que la viuda negra mandó a matar. Inocente y lo sentenciaron y todo. Y lo tuvieron que sacar porque él sí tenía torta. Y siguieron investigando hasta que dieron con los responsables. Tú mismo dijiste que te tenía a ti primero en la lista. ¿Eh? Entonces ahora vienen a hacerte el loco que si prensa, que si... Yo no sé, yo cuando aquí en Puerto Rico, aquí nadie ¿Sí? es tonto. Si sí todo el mundo sabe lo que hay. Así que si vienes con otro tour mediático, como el que viniste al principio, que el juez dejó que terminara, para entonces cuando tú terminaste, fue que tiene una ley de mordaza. O sea, aquí la versión que se regó por todo Puerto Rico fue la tuya. A través de todos los programas número uno y el juez mandó a callar a todo el mundo. Verá que clase de mafia. ¿Cómo es que le dicen esos en la calle? ¿Tú qué, ¿Tú qué sabes la calle? Eso no es mafia. Sinceramente, el que me conoce sabe que sería absurdo de mi parte el haber ayudado a esclarecimiento de un delito tan vil como ese y presentarme para obstruir la justicia. Es... Para un momento eso ahí. ¿No sabía que habían dejado un sarcófago frente a la casa de la mamá de Berdejo, Zuleika? de verdad, ah, vamos a chequearlo rapidito ahí dejan caja de muerto mamá de verdad tienes razón mira esto vérate pero facebook no es que yo aquí no dice Pues mira, fíjate, wow. Dijiste algo, de por acá. Jesuelka, tienes razón. No sé si fue frente a la casa de la mamá, pero por lo menos está ahí. Claro, esa gente fue y gastó en un sarcófago. <laughs> Mi gente, dale like, dale like, suscríbete comenta. Casi somos 100 en live ahora mismo. Muy bien. Estamos cogiendo el ritmo otra vez, ya mismo caemos en tono. Y ya en esta semana voy a empezar a pagar promo. Voy a poner un Billboard. Por Frente a Plaza y uno en Ponce, que diga la sin de posca digital y va a empezar a pagar promo, para que esto siga cogiendo auge. Saludito, Julio. Pues Óyeme, wow, dejaron un féretro. <laughs> verdejo lo odian. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? A verdejo lo odian. Exacto, es religión Yaruba. El de la Viuda Negra, ella no se imaginaba que el viejito tenía dinero y venía para acá y, y le van a coger, porque él fue el que, que, que hizo todo eso. ¡Hey, saludos! Oxareo Ocha, TV, Santería, para que te vaya bien. <laughs> ¡Qué duro! Bueno, vamos a seguir. ¡Hey, Cristian Maldonado, saluditos! Vamos a seguir viendo el video. Acá. Absurdo. El gobierno federal no sabía ni que mi ex cliente existía cuando yo llegué donde ellos con él, y qué tiene que ver eso. Y no tenía la intención de asumir jurisdicción. Yo estaba bien tranquilo. Porque mis testigos eran un fiscal que estuvo conmigo durante el proceso. Y como cuatro agentes, la verdad hija de Dios, y fueron absurdas muchas de las cosas que dijeron allí. No sé si son absurdas o no. Eso era bueno que tú te sentaras y lo aclararas, no en la prensa, no haciendo un media tour con tus amiguitos. Eso era allí que el pueblo de Puerto Rico quería que tú lo aclararas. Mira, ahí, blanco y negro vuelve a tener la razón. Hermano, todo eso que usted está diciendo en la prensa, licenciado Prado, dígalo en el tribunal dígalo oficial. Porque entonces estamos compitiendo con el chisme de la prensa, con la verdad, con los hechos, con los datos. ¿Y cuál es cuál? ¿Cuál tiene más, 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 más relevancia? ¿Los datos, los hechos, los chismes, las noticias? O sentarse en la sillita caliente y decirlo frente a un juez oficial, para récord, y que eso esté como Dios manda. Claro, ahí es que era. Ey, saludito Jacksonville. Prado, líder de los 27. Podría ser, quizás no líder, pero puede ser que sea un vocal o una secretaria. No, pero yo no creo. Cualquiera que le pague. Pueden ser blancos o rojos. Si le pagas, Prado trabaja igual. Por eso, él no, 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 no se diferencia. Ey, saluditos Tata. Saludo, buenas tardes, mi gente bella. Ey, Irán, Saludo, un abrazo. Claro, 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 este Rafael Artesano, están dándole mucha vuelta, están asustados con lo que pueda pasar, están asustados con lo que pueda pasar. El pueblo no le creyó que Félix es culpable. Todo el mundo piensa que es inocente y ellos tienen que seguir manteniendo el embuste. Pues cuando tú mientes, tienes que acordarte y tienes que mantener el embuste. Hey Christopher Fernand, tranquilidad, aquí estamos dándole al Félix, Felipe Verdejo. Ey, Emanuel, saludito, saludito. Y para, mira, el esposo de la vida negra es judío de Canadá y parte del ejército de Israel. Ah, pues mira, ahí está. Ahí tenemos a alguien más para paz por Israel. <laughs> ah, pues, ¿cómo se llama? Cuerpo, cuerpo en llamas. Ah, yo creo que la vi. Son unos policías. Que ella ella, ella ella es como que pareja de un policía y tiene un chillo que es policía y el tipo lo quema en el carro. Yo creo que la vi, yo creo que la vi. Déjame adelantar los comen. El abogado de los 27. No, muchachos, este Prado es el abogado del que le pague. Usted puede ser el tiburón 25 en el 31, el número que usted quiera. Y usted le paga, Prado gustosamente miente por usted. <laughs> I, a adiós! Sí, es verdad, esa, esa es la única que sacó provecho. La hermana, la difunta. Cuando tiene CTH móvil, le sacó billetes al dolor. <laughs> y se, se está haciendo cirugía. <laughs> Mira, dímelo, Acevedo. Tampa en la casa. priveldejo dejo. ¿Cómo me Pero como tu modos operando y ya lo conocemos, porque lo hiciste en la Viuda Negra, lo mismo, desapareciste y apareciste. Meili. Para ya que sigue el video donde habla la, la, la abogada motorizada, la ridícula esa, para que tú veas lo que les voy a decir de ella. Porque ella sabía la versión antes que el mismo testigo la dijera. En la versión de ella cuenta las cosas diferentes. ¿Tú eras, tú eras, era? Pues la sentencia a darle un cuento, a dar tu historia, las películas esas que a ti te gustan terroríficas. ¿eh? Y ahora, cuando no importa, cuando no vale, es que tú quieres hablar por, hasta por los codos. En todo, con los amiguitos tuyos. Qué mamey. Qué mamey es así, eh? Tremendo, güirero. Por eso es que les pasa lo que les pasa. Porque allá arriba hay un Dios que lo ve todo, ¿eh? Háblanos de Goffrey y el agente Lorenzo Villanova, el que tomó los 400 mil embustes de tu ex-cliente. Porque se tuvieron que reunir con ellos diez veces con uno y siete veces con otro para poder cuadrar... La porquería, de caso que se sometieron. Que va y de vuelo ganaron entre ustedes allí, porque eso ni en voto ni ante el pueblo de Puerto Rico ustedes lo ganaron en ninguna manera. Eso es contundente. Ustedes van a ver el día 3 el pueblo de Puerto Rico dejándole claro el mensaje de la mafia que ustedes hicieron. ¿eh? Con el Godfrey, Esther Munro y el agente Lorenzo Vilanova y tú porque esos tres fueron los que pidieron la pena de muerte para él y muchas mociones que cogió la fidavi, sabiendo que le estaban mintiendo, aún así siguieron con el caso. Ahí el primer día, esto es, ah, pues esa es, olvídate, vámonos con esa. No me importa que fuiste tú, tú vas a decir que fue Verdejo, no te eches toda la culpa, porque es que tenemos algo en contra de él, eh. porque nos mató el gallo, fue parte de los que mataron el gallo, no, nos hicieron renunciar, ese era mi cliente. Eso por lo que pasó. Usted está viendo en blanco y negro 777. Aquí tenemos un foad de apreciación. Mi gente, ahora vamos por una de las partes más interesantes del video. Mire, usted sabe todos los abogados grandes, caros y buenos que hay. Que Gordon, que si los que defendió a Casella. Esta tipa, la abogada motorizada, es una abogada. Mire, mire, mire. En el mundo de los abogados están los abogados bien élite, que si eran los ex secretarios de justicia, lo, los que defendieron a Jensen, el mismo Prado, esos son élite. Después están los de pasillo, que para mí son bien duros, porque el abogado de pasillo es el más que gana caso. Ese está allí y, te, y en el pasillo y tú le dices, mira, me cogieron por tanto y él va y te saca rápido. Esos son los, para mí los más duros. O sea, están los élites, los abogados de pasillo. Y después está los pacotillas como esta licenciada que eh, ella es el rica. El bote se estaba hundiendo y ella fue para allá a, ay, a salvar a Ricky y a hablar to y a hablar de Ricky. Entonces Ricky es como que ah, nadie quiere hablar de mí. Tú quieres hablar? Perfecto, dale, úndete conmigo. Entonces ella es la más lambona. Ella es la don Eleuterio de los abogados. Literalmente la abogada motorizada. Imagínate <laughs> la abogada motorizada. Dios mío. Mira, vamos a ver con lo que ella dice, porque ella cuenta cosas Antes, Ella cuenta cosas el día que el día que Félix Verdejo se entrega. Ella cuenta cosas mal contadas. Por ejemplo, Félix estaba solo cuando buscó a Keisla. Si estaba solo y Keisla está muerta. ¿Quién contó eso? Había un testigo presencial, pues no estaba solo. Félix la inyectó, Félix la amarró, Félix la tiró. Pero después sale a relucir que en verdad había sido el testigo, el que hizo todo eso. So, ¿cuándo, ¿Quién mintió en dónde? ¿Me entiende? ¿Y cómo esta abogada sabía todo eso el día que Félix se entregó si todavía no había pasado el juicio? Se supone que nadie sabe lo que estaba en evidencia. Sí, yo espero que el juicio en Boston lo arreglen a menos que esta gente tenga conexiones en Boston y también vengan allá y dañen la cosa. Que yo espero que no, porque entonces no va a tener fe en Estados Unidos. Pero ahora mismo el pueblo no cree que Feli es culpable. Ey, dímelo, Azaret. saluditos. Maryland en la casa. El pueblo no piensa que Feli no es culpable. Tú, como yo dije la otra vez, tú preguntas en cualquier puesto de gasolina, en un restaurante, la gente te va a decir que no creen que es culpable. So, ellos tienen que mantener el embuste hasta el final. Y si Boston lo vira y hay otro juicio, te garantizo que Félix sale libre. Te garantizo que sale libre. La loca licenciada, la motorizada. Mira, mira lo que dice, mira lo que para dice mi ella. Mi amiga licenciada Rosana. Eh, orgulloso de verte eh, de pie en la lucha por la igualdad, siempre agradecido por el apoyo en todo momento. Sí, el yo, mismo es recíproco. Confío, serás una extraordinaria senadora. Porque ahora se está tirando esa que era la abogada. El abogado era Prado, ¿verdad? Cuando Ricky renuncia, pues también tenía una abogada y era esta y dice que ahora se va a tirar como senadora por acumulación con el apoyo de él pero sí bueno bueno la José Cruz la ley está escrita pero todo depende cómo la interprete todo depende de las conexiones que tengas con otros jueces todo depende de los favores que te deban todo depende de muchas cosas so, por eso es que hay unos abogados mejores que otros hay unos que garantizan sacarte te cuestan mucho hay unos que te arriesgan todo depende, todo depende. Esa abogada es de las que te arriesga. Imagínate, la usaron cuando Ricky está renunciando, que se, se va de, de Fortaleza ya. Que pasó la vergüenza, que todo está mal. Prado nos quiere seguir dando cara. Es más, la única foto de Prado que hay yendo a Fortaleza es de un retrovisor. Es que Prado está guiando y por el retrovisor se ve la cara. Y la reportera tiró, el, el fotógrafo tiró la foto. Y así es, esa es la única foto que hay de Prado entrando a ver a Ricky, él se escondía de eso. Hasta Prado se escondía para ir a ver a Ricky. Y esta vi, yo voy, yo. Ricky, Ricky. ahuecoco, coco, Esta coco. Está como está está como los dominicanos con tecachi, literal. Esta está como con los dominicanos con tecachi. La bola cristal. Qué duro. Esa abogada tiene cara de que sí de que coge cupones coge cupones y le promete y Ricky le dijo mira si tú tú hablas bien de mí yo yo te voy a apoyar para que sea senadora mira y está para representante dicho y hecho ahí está Ricky apoyándola pues, <laughs> salió el día seis, hacer el mi gente que eso Ricky para la... para me ahí que Ricardo Rossellón no tiene cara loca que no parece alguien raro alguien que como que un psicópata no sé un tipo que salió del punto. Parece alguien extraño en esa foto. Un vampiro así. <laughs> hay abogados que luchan por la justicia. Bien pocos, pero hay. Es cierto, es cierto. Ya está desde el mismo día 2. Ya tenía las confidencias. Los Dímelo, papeles, Wisconsin. Papeles en la Wisconsin. Y haciendo campaña en contra de Berlejo. Veamos qué era lo que decía el mismo día 2 que Berlejo se, se entregó de comunicación de Puerto Rico se han paralizado no solamente por la entrega eh, eh, voluntaria vamos a llamarle así, que hizo el boxeador Félix Verdejo ante las instalaciones frontales del Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico y no tan solo por la llegada de la familia de la joven Keishla sino también por la información que ha trascendido sobre la declaración jurada que hizo el agente del FBI Lorenzo Vilanova Pérez para poner bajo juramento y sustentar las razones por las cuales se le estarían radicando cargos federales a el boxeador Félix Verdejo, los tres delitos por los cuales va a ser eh, acusado en la esfera federal son delitos graves bajo el título 18 del código. De los Estados Unidos de Norteamérica, el primer artículo es el artículo 2119, inciso 3, que es el artículo que te habla sobre jacking que resulta en la muerte de una persona. El segundo delito es eh, secuestro, que resulta en la muerte de una persona, que es el artículo 12.01. Y el tercer delito será el artículo 1841, que es matar intencionalmente a un no nacido. Estos tres delitos los vas a encontrar bajo el título 18 del Código Penal de los Estados Unidos. Cuando hice una revisión antes de hacer este shout-out, porque esto acaba de salir hace pocos minutos, quiero que sepan que para todos los delitos que he eh, indicado, las excepciones son que encaran desde pena máxima, que es vida sin libertad bajo palabra, que son 99 años, o la pena de muerte. Mi gente, para que tengamos una idea, eso pasó el día 2. Creo que nada más si que era marzo o febrero, no me acuerdo. Eh, Feli, a ella la cogen el 27 o el 28 es que muere. Feli se entrega el primero o el segundo del próximo mes. O sea, estamos hablando de 4 o 5 días. Todavía no han investigado bien y ya ella tiene todo lo que pasó. ¿Cómo ella tan rápido tiene todos esos datos? Porque se los pasaron sus amigos. Eso era algo que no tenían ni la noticia. Eso se vino a decir después, con el tiempo, con, según fue pasando la investigación, se daban cosas. ¿Cómo va a ser que ella a los cuatro o cinco días del suceso ya tenga eso? Entonces, esa es la declaración jurada de la gente. Pero es que la gente no estaba ahí. O sea, lo que Luis Cadi dijo a la gente, la gente lo está diciendo como si fueran hechos, como si eso pasó así de verdad, sin hacer la investigación pertinente. Entonces mira la versión como ella la cuenta. Ah, Félix fue solo, Félix la amarró solo. Pero vean acá, y entonces el testigo, no había un testigo presencial. O sea que el testigo no estaba, o el testigo estaba, pero no está, estaba diciendo que no estaba. No tiene estadio, o sea, ellos mismos se confunden con sus versiones. Y es importante que ustedes sepan que aunque el caso sea presentado formalmente por la fiscalía tiene que pasarse por un proceso de certificación de caso de pena de muerte. Eso no ocurre de forma automática. Una... Se mira como mira otro detalle donde tú ves que se dejan ver. Ella no ha puesto en duda. Ya, si fuera alguien más, tendría que decir: Bueno, pues estos cargos hay que probarlos en corte. Tiene que ir un perito, tiene que ir esto y probar que esto es verdad. Ella está dando por hecho que es verdad y está a, analizando la pena de muerte. Hermana, antes de analizar la pena de muerte, Usted tiene que estar segura que es culpable. Tú estás diciendo que es culpable como si fuera así. A ti también te pagaron para que fueras a decir allá y tú eres abogada. No puedes pensar cuando se pruebe en corte. él te faltó el alegadamente. Es, es lo mismo que cuando se pruebe en corte. Eso hay que decirlo también. ¿Sabes que los delitos digan que la pena máxima podrá ser 99 <laughs> años de cárcel, que es el tiempo en vida, o pena de muerte? Pero todos los casos criminales donde de el conlleva por disposiciones del título 18, que es el Código Penal Federal de los Estados Unidos, delitos que conlleven pena de muerte, el caso tiene que ser certificado. Eso no es por el mero hecho de haberse eh, entregado en este momento. Hay que hacer un proceso. Ahora, si estoy haciendo este shout out para las personas que no han tenido la oportunidad de leer la declaración de la gente de Villanova, podérselas decir. Según el agente del FBI, recoge en efecto Félix Verdejo se encontró con Keisha. Pero escucha. Que ella se bajó de su vehículo. Antes que todo, ellos estuvieron texteándose y llamándose durante la mañana. Se encuentran, según habían acordado, y ella se baja de su vehículo y se monta en la dos Durango Negra, el vehículo de él. Y él estaba solo. pero él... lo que él dice, que él estaba solo. Pero si el mismo testigo dijo que él era el que estaba, que él fue el que la jaló por el pelo, que él fue el que le inyectó, que él fue el que trajo el bloque, el testigo dijo que lo hizo todo. Entonces aquí como, aquí que te das cuenta que como están fabricando casos, tienen ya una historia fabricada. Por eso es que tú la ves a ella tres días después del suceso contando la historia mal. Es como cuando tú le dices una, una, una palabra a alguien, el jueguito que tú, tú le dices a este, este te dice a ti, y después cuando te, te dicen para atrás, se oye diferente a lo que tú dijiste. Así es el de, así está pasando esto aquí. Esa era la versión que ellos querían vender. Pero el testigo cuando fue a testificar dañó todo. Dice, todo el mundo se dio cuenta que es un embustero. Golpea la cara. Y luego le inyecta con una jeringuilla una sustancia. Que se había comprado en uno de los puntos de droga del residencial Llorén de Torres. Otra cosa, mi gente, ¿no les parece extraño? Que supuestamente le inyectan algo para que aborte, pero no tenía ningún químico para abortar. Entonces, ¿para qué le inyecta? Si la vas a tirar de un puente y le vas a tirar el tiro, y le va a decir, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Esa es hermana de hermana Silvia, literal. Es Estas es este, son las Hernández. Las Hernández. Luego él solicita ayuda a un varón. Porque la declaración habla de que el testigo que está cooperando con la Fiscalía Federal es un varón. Mira, son Trilliza, Silvia Hernández, Pamela y la motora, y la motorizada. No lo identifican como una fémina, <laughs> lo identifican como un varón. Y que solicitó entonces la ayuda de un varón para disponer del cuerpo. Que sí, que le ataron al cuerpo un bloque. Y que. Una vez hicieron eso, guiaron la dos Durango hasta el puente Teodoro Moscoso, donde la joven fue lanzada. Pero ella fue transportada en esa dos Durango. Exactamente, Zuleika. Ella estaba para... Eh, eh, ella apoyará a Ricky. Decirle esto era lo que tenía que hacer para que aprobaran su, su, su candidatura. Muy cierto, muy cierto. <laughs> Muy cierto, sí mismo este Janis también <laughs> Luis. Ellos tienen un curillito de abogado que hacen posca, que van a noticias, que van a, los, a pelota dura, que van a molusco y esos son los propagandistas médicos o sea los propagandistas de la noticia, los propagandistas de la mentira. Así se le tiene que llamar a ellos, propagandistas de la mentira. Pues a Cered supuestamente fueron textos, pero esos textos nunca salieron. Pero, ¿me entiendes? Ella puede haber estado texteando con otra persona que tuviera el teléfono de Ferry hackeado. Se si habló con Ferry, ¿dónde están los textos? Nunca los enseñaron. Es que esta señora está mintiendo. Esta señora le dijeron un embuste maldito y ella está diciendo el embuste para adelante, añadiéndole más cosas que no estaban. Porque el testigo dijo que todo lo hizo él. Y, el, y ahora ella dice que Feliz estaba solo, que Feliz hizo todo solo y después buscó la ayuda de alguien para deshacerse del cuerpo. Pero eso no fue lo que dijo el testigo. Entonces, como esta señora sabe todo eso? Porque allá su, sus panitas del FBI, todos los que quieren meter a Feliz preso, le enviaron eso a sus abogados y a sus reporteros estrellas para que empiezan a repetir esa noticia para todos los días. Y esa es la noticia que hay que repetir. Esa, bueno, la intención era este, ya la intención era matarla, pero acuérdate que lo que querían era que no tuviera el bebé, que no, que no, que no, que abortara. Lo que se habló fue que lo inyectaron con cosas para, para que ella abortara. No tiene, no sé, no tiene sentido ahí. Tú sabes una hipótesis loca, random, que puede ser que se encontró con la mujer de Verdejo, la mujer de Verdejo está encojonada, le entró a puño, le dio un mal golpe. Y después tuvieron que hacer todo esto para, para tapar el hecho y que Félix pagara. <laughs> Amigadito, muy cierto. Fuente Teodoro Moscoso. Y ella es lanzada. Y una vez lanzada... Las hermanas perdujo, Pancake. Disco, <laughs> le estaba disparando al cuerpo en el agua. ¡Ey, saludo Edgar! Hey, Luego de ello, la persona que cooperó con la disposición del vehículo, eh, con la disposición del cuerpo de la joven, se llevó el vehículo de ella y lo ubicaron en Canovanas. Al momento de haber puesto el vehículo en Canovanas, ya la joven estaba muerta. Así que ella, primero, fue golpeada físicamente por Félix Verdejo, según la declaración de la agente federal. Fue drogada por Félix Verdejo, según la declaración de la agente federal. Fue amordazada por Félix Verdejo y transporte. Mira cómo ella lo dice, según la declaración de la gente federal. ¿Sabes por qué dice eso? Para que parezca creíble. No este abogada abogada en bicicleta. Según lo que dijo el testigo embustero a la gente federal, así es que tienes que informar abogada bicicleta. ¿Estás diciendo porque lo dijo un agente federal es como que eso es verdad porque esos son hechos? No. Eso lo dijo un testigo mendaz que está mintiendo, abogada bicicleta. ¿Entendiste, abogada bicicleta? Ada. En el mismo vehículo que ocupó la policía, que fue la dos Durango, la tiró del puente, según el agente, con la cooperación de otra persona que ya sabemos que es un varón. Lo que no se sabe es quién es y que luego. Mira cómo lo van metiendo, un varón para sacar a Elise del panorama. Es un varón, un varón. Claro que fueron dos varones. No, me imagino. Mientras la joven estaba Las pacotillas... Inc. Estaba Ahora no sabemos a quién darle premio. Si al abogado o a la abogada. ¿Cuál de los dos lo, la fabricó el caso mejor? O Silvia, la pacotilla Hernández les pasó por encima. Eso, eso es lo que está pasando aquí. Desde el día 2 la voz de David, No sé yo, se zumbó al aire. ¡Wah! ¡Wow! Esto es lo que hay. Verleo disparó, Belleo coló. Pero es que ya se está dejando llevar por la declaración de la gente de Lorenzo Vilanova, que fue lo que usó todo el tiempo la defensa de Verleo. Mire, mi gente, porque no es Verleo solo que está peleando aquí. Los que en verdad están peleando son el licenciado González y la licenciada. La abogada de él. Muy está cierto. Están peleando contra toda esta corrupción, por eso es que no dicen ni Jota. Por eso es que aquí ni hablan ni van a hablar, mi gente. ¿Tú sabes por qué? Porque esto es una mafia tan y tan grande que ellos sí saben dónde están metidos. Ellos sí saben contra quién están bregando. ¿Eh? Tiran las mociones porque ellos no están peleando aquí. Ellos van a pelear allá en Boston. Por eso es importante que el día 3. Usted se decita porque el día 3 nosotros no vamos a hablar con el juez porque el juez seguramente se pone el chaleco de Superman. Goffrey va a hablar tres horas, cuatro, seis horas más. Y el licenciado González lo que va a recalcar es lo que dijo desde el principio y en el argumento final, el que lo hizo está acusando ahora, Berlejo, Pero fue él. Y el coacusado es otro y él sabe quién es. Y el prestigio de la fiscalía y de la esfera federal. Se está viendo en telejuicio con este caso y esta fabricación. Están acusando a un inocente. Ese ha sido el argumento desde el principio, pero con tanta mafia y tanto poder y aún así cuatro casos le tumbaron dos. El testigo tuvo que chotear para que lo dejaran en dos. Es y el verdad. Hombre no ha dicho ni una palabra. Si llegan a darle un juicio nuevo, no se buscan nada. Con esta mafia está mi gente. Félix no ha dicho una palabra. Tuvieron que tener un testigo estrella y perdieron dos casos y tuvieron a Silvia Hernández, a la abogada Bicicleta, Molusco Gordo, todo el mundo dándole promo a eso y casi sale libre. Porque es que la gente no le cree, no le cree, que está muy malo el embuste. Entonces pasan este juicio así y nos ganan con este embuste. Nosotros tenemos que sentirnos indignados porque es como que en serio gobierno en serio estás haciendo esto pero entonces a los primos de pie luisi a los otros no les hacen nada y no pasa nada a los alcaldes corruptos pero no, papi, no. aquí no hubo prueba no hay credibilidad no hay evidencia científica aquí no hay nada pero tenemos que llamar la atención el día 3 de noviembre a las esferas internacionales para que miren y vean que ahí en ese tribunal hay algo que afecta que sacaron a usted, pero ahora hay un nuevo cáncer. Como dice Prado, hay que eliminar ese cáncer. Hay que meterle presión. Nosotros estamos redes y hay varios grupos y vamos para allá, en son de paz como ciudadanos americanos, a decir, queremos nuevos nuevo juicio o que lo suelte, que diera lugar la moción de absolución perentoria. Porque los abogados aquí lo que hicieron fue exponer toda la mentira y toda la fabricación, lo que pasa es que la prensa que ellos compraron no lo pusieron. Y porque no, si no ha sido por nosotros el pueblo que ha tenido que, que escudriñar bien lo que pasó en la sala, Muy nos cierto. hemos dado cuenta que nos engañaron. Así ha sido. Con las notas de los oficiales que iniciaron el caso y con la investigación que hizo el agente investigador Lorenzo Vilanova fue que los abogados de Verdejo defendieron a Berlejo y expusieron todos los embustes que esta gente han hecho aquí, Puerto Rico. Esta moción la tiraron, una nota aclaratoria a la prensa. El primero de agosto, después del juicio, el licenciado Jason González y la licenciada Gabriela Cintrón, a través del de vocero, tiraron esta moción aclarando de que ellos, ni familiares de Verdejo, no han hecho ni harán ningún comentario a la prensa. ¿Por qué dicen esto? Incluyendo a la mamá de Berlejo, porque ya desde el principio la Comay había puesto un, un video diciendo que la mamá de Berlejo había perdido disculpas a través de una nota. La nota no es de su autoría, o sea, ella nunca la escribió. Eso tiene otro autor que tú lo busques en Google. Y... Eh, el perdón de una madre, de la madre de un asesino, todo eso ha sido embuste eso está por todas las redes sociales. Entonces, ha resurgido todo esto y y dado a, to, a esto y a cualquier otro invento de esta de esta mega de este mega monstruo pues ellos hicieron una, una carta dejando claro de que no han hecho ni van a hacer el mismo periodista dice mira yo les pregunté porque esa gente no quieren hablar nada recordando todos que que tienen una moldaza hasta el día de la sentencia también tienen una estrategia legal sabiendo que cualquier periodista tergiversa cualquier cosa que ellos digan y muchachos son capaces de usarlo para probar. Ustedes están viendo la clase de propaganda. Los abogados de Enrique Rosselló por todas las redes sociales. ¿Qué redes sociales? La Mega. ¿Quién paga la Mega? SBS. ¿Para quién trabaja SBS? Una agencia de gobierno. ¿Sabes? Fiesta eh, está ahí, y ¿Quién lo dejó? Ricky? No sé, yo lo ¿Para que tuvo que pelear? Porque no, no lo quisieron. Y así, ¿quién puso al juez que está jugando, Pierluigi, ¿Sabes? Esto es una mafia, ¿me entiendes? Esto es donde nosotros venimos, señor juez. Dicen una mafia a cuello blanco. No es que sean mafiosos, pero se comportan como si lo fueran. ¿Eh? Porque son un, un monopolio. ¿Eh? Entonces, ¿qué sucede? Eh, el problema con Berlejo aquí es... Que ustedes van a ver a Goffrey el día 3, hablando hasta por los codos y por las pestañas. Y cuando estemos allí, todos nosotros vamos a tener eh, la cámara prendida y seguramente el equipo de trabajo esté bajo monitoreo. A lo mejor nos ponen los globos chinos encima. Vamos a ver, mire, hacker, no el otro. A Goffrey, Monroe, la momia Munro se asoma por una. Mira, aquí dijo algo Gladys Santiago interesante. Según Silvia, la familia de Casey la estará solicitando una compensación monetaria por la muerte de su hija. O sea que van a demandar a Félix por dinero. Para mí, Félix está pelado ahora mismo. ¿Y si Félix sale inocente los puede demandar por difamación? Esa es la pregunta seria. ¿Y si Feli sale inocente, los puede demandar por difamación? Debería demandar a todos los medios grandes por difamación, empezando a desviar, morusco, silvio, a traer una demanda de 100 millones. ¡Páquete! ¡Aguántate eso ahí! Y eso es lo que va a pasar. Y a jugar por otra esquina. ¿no? ¿Quiénes son? En blanco y negro. ¿Quiénes son esa gente? Sí, todo el pueblo de Puerto Rico es en blanco y negro. Lo va que, pasa es que el blanco y negro es un dialecto que te estamos hablando en blanco y en negro. Estamos hablando, no en Arriba Bichuela, Arriba Bichuela, por una oficina y por teléfono. Nosotros hablamos en blanco y negro ¿eh? las cosas como son. O sea, no nos traten de, como usted dice, aquí no, ven, no venga con guasa. Como usted mismo dijo, señor juez, no vengan con guasa. ¿Usted sabe de eso? Usted sabe lo que estamos hablando aquí. Nosotros todos somos. El correo electrónico de nosotros lo vamos a dejar clipado en la parte de arriba. ¿Para qué? Para que usted ese día envíe videitos de por lo menos 30 segundos o un minuto. ¿Verdad? A ver, aquí estamos reportando en blanco y negro, no tiene que salir su cara. Lo importante de esto es que envíen todos o cualquiera que sepa un acto de corrupción de cualquier agente de gobierno, cualquiera, incluyendo estos personajes o cualquier otro, lo envía al correo electrónico. Eh, va a estar escrito en el primer comentario y así ustedes tienen ya esto es una página del pueblo aquí no se le cobra a nadie y, y uno tiene dónde comprueba nosotros obviamente como un equipo pro, vamos a corroborar la información antes de sumarla pero sí ese día todo el mundo saca a su camarita era eh, aquí estamos reportando para en blanco y negro se volverán locos esa gente y luego Usted lo va a enviar el correo electrónico, nosotros lo vamos a editar y vamos a hacer la primera, la segunda, la tercera parte, todas las que tengamos que hacer. Olvídate que nos vamos a ir mundiales, hasta en China van a saber que las Cortes Federales hay algo que apesta. El mundo entero va a saber que no lo hicieron bien, madre, que revisar el caso. Y esto se lo digo, mi gente, porque el día 3 es el día, porque después del día 3, eso va a tardar 1, 2, 3 años. Porque ha sido sonado el caso, porque si no, como el de ya 10 años. ¿Eh? Pero como estamos hablando del de verdejo, eso es lo que se va a tardar. Entonces, nosotros, si queremos hacer ruido y llamar la atención, tiene que ser el día 3 de noviembre. ¿Y cuál es el ruido? ¿Y cuál es la atención? Bueno, el ruido es que vamos a ir todo el mundo para allá. ¿Y cuál es la, la atención? Bueno, es que vamos a ir con los letreros fuera de la corrupción. Free verdejo. Free verdejo, ese es el sonido, esa es la jugada. Civilizadamente, porque nosotros aquí no somos como ellos, que parecen delincuentes. Civilizadamente. Les adelanto. Les adelanto. Que este caso, a menos que no haga una misión de culpabilidad y él quiera que se le dé todas las garantías del debido proceso de ley, que es encarar el juicio. ¿verdad? Yo les adelanto a ustedes que este juicio no se va a ver rápido. Y les adelanto a ustedes que también van a haber manifestaciones de Amnistía Internacional. Porque recuerden que la constitución de Puerto Rico no reconoce la pena. Bueno, pues nunca hubo manifestaciones de Amnistía Internacional, pero el pueblo fue el que se viró y te decimos, no creemos que Félix sea culpable, abogada en bicicleta. Oíste, no bueno, creemos, no creemos, no creemos. Y como él no creemos que va a ser procesado a nivel estatal, porque eso también va a venir. Va a venir el capítulo de Amnistía Internacional de Puerto Rico a solicitar que el caso no se certifique para la pena de muerte. Se lo estoy diciendo desde ahora. Y eso va a generar una vez más un conflicto civil. Pero hasta ahora él va a ser procesado en las dos esferas. En las dos esferas. Y eso es bastante común donde nosotros podemos tener personas que primero son procesadas a nivel federal, cumplen sentencia a nivel federal y cuando terminan a nivel federal vienen a cumplir a nivel estatal. Pero si sí les quería dar los detalles a ustedes de la declaración jurada de la gente, eh, porque el detalle de los disparos no se había filtrado en los medios de comunicación, ni tampoco necesariamente que Félix Verdejo hubiese sido el que individualmente, según como lo dice la declaración jurada de la gente federal se encuentra con ella, ya se monta en el carro cuando se monta en el carro, él es el que la golpea y la noquea le da la cara le da la cara mi hermana ya sigue diciendo declaración jurada de la gente, no la declaración jurada del testigo que miente de, eh, eh, ¿cómo es el juego? el más que repita una cosa esa, esa cosa se hace verdad pues hay que repetírsela para atrás muchas veces. Abogada Empatine, te equivocaste, mi reina. Él no, no lo dijo el, el ningún, ningún este guardia federal. Eso lo dijo el testigo. Eso lo dijo el testigo. Deja de estar diciendo que lo dijo el guardia para darle veracidad. Y después le inyecta una sustancia con una jeringuilla de una sustancia que la había comprado. En el residencial de Oren Torres. Claro que sí, Alfonso. Sí, mismo. Y después pide ayuda para disponer el cuerpo. Y después que la tira al agua, le dispara. Le dispara. Esto no tiene que ver con el gobierno. Mira, 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 es que es tan obvio. Esto no tiene que ver con el gobierno. ¡No! Primero que contaste todo mal, el que le disparó fue Luis Cádiz. Y sí, tiene que ver con el gobierno. Son tan obvios, pero a la misma vez se creen que no nos damos cuenta. Buenas tardes y buenas tardes a nuestro Senado Público. Eh, lo cierto es que el testimonio de Ricardo Cádiz en hora de esta mañana eh, se ha tambaleado con el contrainterrogatorio de, de, de Félix Verdejo. Y ha comenzado o prácticamente se estuvo contradiciendo eh, prácticamente durante toda la mañana. y eh, fue eh, prácticamente en donde prácticamente, prácticamente, prácticamente. a los agentes eh, federales, entiéndase, a la gente de Villanova y a los fiscales del caso, eh, que se entrevistaron con ellos en más de diez ocasiones. Eso es bien importante, eh, porque eh, no dio... Prácticamente, eh, Quique, eh, claridad, eh, porque a los agentes le dice que estuvo con Félix Verdejo y su hermano el propio 29 de abril del 2021. Eh, Luego, a preguntas del de Ministerio de la Defensa, él dice eh, no recordar eh, que él vio a Félix entonces afuera de su apartamento cuando a los agentes le dijo que fue en el interior de su apartamento. De igual manera también, él indica que fue el 30 de abril en donde eh, él... El, el, su hermano le confiesa los hechos y sin embargo a los agentes federales indica que fue el 29 de abril, el día específicamente en donde eh, desaparece Keisla eh, Rodríguez o por lo menos los familiares estaban públicamente alertando a la ciudadanía con respecto a la desaparición y que Félix Verdejo tenía a que ver. Ha entrado en múltiples contradicciones y lo importante de estas contradicciones y medular para la defensa, es que eh, Ricardo Cádiz fue confrontado en todo momento, en toda la mañana de hoy, eh, con las notas del FBI y las notas de los fiscales, por las cuales entonces la fiscalía en gran medida no objetó la línea de preguntas que llevaba el licenciado Jason González. De igual forma también no estuvo claro con respecto a que si él le había ofrecido al licenciado Prado que le iba a pagar con un octavo de cocaína, cuando lo había dicho en las notas de los agentes federales, este indica ahora en sala que no recordaba. Dijo primero que le había pagado o que le, la intención de pagarle con cocaína, de igual manera también ahora dice que no recordaba, es que de todas maneras, y dicho por el señor Ricardo Cádiz, lo que él pretendía cuando le ofreció la cocaína era o le pagaba con cocaína, si no la vendía, entonces le pagaba en cash, que a la hora de la verdad lo que él quería era eh, ayudar a su hermano. Pero lo medular en horas de esta mañana ha sido. Ok, yo puedo entender lleno el pez que cada cual sabes Tú puedes pensar lo que tú creas y nosotros siempre vamos a respetar tu opinión. Pero yo, yo digo lo siguiente. No es que Félix no sea capaz de hacer un crimen. Todo cualquier persona puede hacerlo. Como contaron las cosas se sentía que estabas tratando de encajar un rompecabezas donde no iba. Por eso es que yo pienso que él es, que él es inocente. Fíjate, yo no lo conozco, nosotros sabemos lo que las noticias nos dijeron. Pero de la forma como están mintiendo, es como lo de Tecachi. Cuando tú ves a los dominicanos, eh, usted, ¿a ustedes están pagando por apoyar a Tecachi? No, no, es que yo creo que él es... Tú sabes que están mintiendo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pues así mismo se ve la abogada, así mismo se ve Prado, se ven todos que están tratando de meter una, una de cuadrar una historia a la mala solamente para que Félix se vea culpable. Nada más tirarla en el Todoro, yo no le creo eso. Si tú matas a alguien, tú la vas a tirar en el Todoro de verdad. Tú no crees que la vas a tirar en un lugar escondido donde nadie te vea. Tú vas a ir al Todoro de día. No, ya ahí, ya ahí se le, se le la, la bola de cristal se le rompió. <laughs> Tú sabes, ahí la bola de cristal se le rompió. Yo entiendo, Genuel, que pues respetamos tu opinión, ah, fantástico, pero yo no pienso que Feli es inocente porque conozca a Feli. Yo pienso que Feli es inocente porque veo al Estado y a los abogados mintiendo en las noticias, tratando de hacerlo ver culpable desde el día uno. Eso por eso es que yo pienso que es inocente. O no inocente, que no es no culpable. Claro, que todo pasa porque él la preña, cierto. Ahí tiene la culpa. La Félix tiene la culpa porque él la preña. Eso sí tiene la culpa. Porque el motivo, sabe El coraje que pasa con la gente es porque Félix la preñó. Pero Félix no fue el que hizo todo lo que dicen que él hizo. Exacto, no hay un motivo. El motivo, Félix, no tenía motivo para hacer eso. Vamos a seguir viendo a este que... El que él coloca a Miguel Santiago Laís y a Elise Marie y Santiago Sierra en la oficina del licenciado Edwin Prado el primero de mayo del 2021, el mismo día que él llevó a su hermano Luis Antonio Cádiz a la oficina de Edwin Prado a que eh, se reuniera con agentes de, del FBI y lo medular Mira, dentro bueno de chiche. este testimonio es que él indicó en sala de que dio a Miguel Santiago Laís pagarle en cash al licenciado Edwin Prado. Una pregunta sumamente importante y fue donde entonces sí fue objetado por, la por el Ministerio Público y se detuvo en estos momentos. Eh, que... Mira, solamente que el juez permitiera que, que Prado no se sentara a testificar, solamente eso te da a entender que el juez está comprometido también, el juez es corrupto. Porque un juez, un juez parcial e íntegro dice, no, 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 no. Usted hizo qué? Usted tiene que sentarse y decirle al pueblo de Puerto Rico lo que, lo que pasó en la oficina. ¿Quién le pagó? Ya que el juez eso es algo bien importante para el caso y el juez no quiso que eso pasara. El juez está comprometido. El juez está comprometido ahí, papá. Que el feto no quisieron poner el D.N.A. el ADN del feto, ¿por qué? ¿Por qué no quieren decir que ella estaba con otro hombre? Porque querían que solamente el círculo se encerrara con Felipe Verdejo. Claro, claro. Exactamente, religión Yaruba. Ahí tiene, el motivo lo tenía ella, no él. Muy cierto. José Cruz, muy cierto. Esa abogada también, óyeme, si Félix saliera inocente, o sea, si saliera no culpable, deberé demandarlos a todos. Exacto, Genuel. Por, por Eso es lo que te hace ver que Félix inocente, porque si Félix hubiera sido culpable, ellos a, trabajan el caso como, como todos los casos. Y automáticamente será culpable. Pero se nota que han mentido. Se nota que usaron la prensa. Se nota que usaron abogados. Se nota que mintieron por todos lados, hasta el juez. ¿Por qué el juez no permitió que Prado testificara? Ya, no hay más preguntas con el juez. Está corrupto también. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Prado no se puede sentar a testificar si lo ha hecho en otras ocasiones? Hay más pruebas en contra de los otros prayazos que en contra de Félix Verdejo. Tienes toda la razón, Meili. Tienes toda la razón. Exactamente, ellos tenían hasta el juez comprometido Porque un juez normal Sin que nada Él simplemente está dirigiendo un juicio Le diría, usted tiene que sentarse Porque no es un juez con postura El juez del caso de Feli Tenía postura ya Hacia el Estado y El bloque era de Fons, no hundió También, Silvia debe estar envuelta en la demanda. sabrá a Dios y por eso es SBS la sacó. Porque ellos saben que quizás pueda haber un nuevo juicio, quizá Félix sale culpable, sale inocente, y ahí le mandan una demanda a SBS completa. ¡Páquete! ¡Aguántate eso ahí! A Silvia nada más, no, a todos, Molusco, Silvia, a todos los que hablaron. En ese momento, la línea de interrogatorios, y es cuando entonces el licenciado Jason González le pregunta, ¿usted recibió representación legal después de ese día de la reunión con el licenciado Prado? Y él dice eh, que sí, eh, acto seguido, porque el suegro de Verdejo, o sea, le pregunta Ricardo Cádiz, ¿por qué el suegro de Verdejo? paga la representación legal del asesino de Keisla, que es la enemiga de Elis. Ahí es cuando entonces se lanza una objeción, se va a un sidebar, se va al estrado, se hablan entre las partes y ahí es cuando entonces el jurado recibe una instrucción por parte del juez indicándole que ¿Pero tú no crees que es una pregunta válida. Tú no como juez, como un juez, tú no crees que es una pregunta válida. porque el señor le paga a los abogados a, lo, a, 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 a los que mataron a la enemiga de su hija que no tiene sentido, por más que lo por más que lo analiza, no tiene sentido. Favor que omitieran esa pregunta porque era una pregunta especulativa. Lo cierto es que yo creo que eso es lo medular, las, eh, las contradicciones eh, que entró eh, el señor Ricardo Cádiz, minando su credibilidad, su credibilidad en horas de esta mañana. Y lo importante es eh, cuando coloca nuevamente, y no es la primera persona que lo coloca, coloca a Miguel Santiago Laís, el suegro de Verdejo, en la oficina de. De el licenciado Edwin Prado, el primero de mayo del 2021, y allí se encontraba Luis Antonio Cádiz, se encontraba Elis Marí, en la misma oficina del de licenciado Prado. Eso es lo más importante, y sobre todo, determina la credibilidad de este testigo. Ahora, pues, miente, esto es muy importante, porque lo que está diciendo este reportero, nunca ha visto a Silvia Hernández decirlo. Y eso era noticia que todo el mundo estaba diciendo. Tú te das cuenta cuando están comprometidos. Cuando ni Molusco lo dijo, cuando ni Silvia Hernández lo dijo. Ahí tú sabes ni que, quiénes son los que están apoyando a qué bando. Porque esto es una noticia importante para que Silvia lo dijera. No, encontraron al papá de la muchacha y el otro y a Cádiz, todos allí en la oficina de Prado. ¿Por qué, ella, ¿Por qué Silvia nunca dijo eso? Porque eso no es su, ella no está en ese bando, ella está en el otro bando. Por eso es que Silvia no lo voy a decir. Entra en la fiscalía que va a comenzar nuevamente un redirecto, eh, una segunda vez con el señor Ricardo Cádiz. Lo curioso será cómo ellos van a intentar enderezar verdad, eh, prácticamente eh, las contradicciones que entró el señor Ricardo Cádiz cuando él se cae. Y, y crea las contradicciones con las mismas notas del Ministerio Público. Eso va a ser curioso verlo ahora en sala. Así que, Kike, yo regreso contigo al estudio. Qué bochorno. Qué bochorno. <laughs> Qué bochorno te debe dar a ti, abogada, la bicicleta. La bicicleta. A, 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 la bicicleta. A, 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 a. Dame cuadrar el audio aquí otra vez. Un play. Que se le llame Gloria de Puerto Rico, el diamante, al pugil de 20 peleas con 14 knockouts, al joven que fuera del boxeo, también vino a arrojar luz heroica en Puerto Rico para el verano del 2019, cuando montado en unas barricadas en la calle Fortaleza, hay unos videos corriendo en las redes sociales donde él le decía a la policía, a la fuerza de choque, únanse. Nosotros entendemos su trabajo, pero únanse porque esto es un abuso. Viste, le están cobrando lo del verano del 19, porque para que esta abogada saque eso ahora, con el caso de Keisla, es que ellos estaban mordidos. Ella representa a Ricky, están molestos. Yo, nosotros lo dijimos la otra vez. ¿Quién era? Molusco divorciado. Ricky Martin demandado. Baboni demandado. Doble demanda. La ex y, y, y por el reggaetón. Todo el mundo, Felipe Verdejo preso. Sisto este, George preso. Todos. Todos. Eh, Jay Fonseca tiene una demanda encima. Todos cogieron un cantazo. Todos. ¿Quién es el abusador? ¿Quién es el abusador de qué? Ya vemos. Y corazones no conocemos. El abusador aquí es el juez Prado, el suegro, la tía, la hermana, todo el mundo que está jodiendo con Felipe Verdejo es el abusador. Abogada de patines, por si no lo estás entendiendo. ¿Quién diría que ese joven que estaba gritando en ese verano 2019, trepado en aquella barricada, en la calle Fortaleza, iba a ser todas estas acciones según lo que dice la declaración de la gente federal porque como quiera él le sigue cobijando la presunción de inocencia a menos que no haga admisión de culpabilidad Pero este, ella se contradice Así. es cul ven acá todo eso son alegaciones porque el juicio no había pasado todavía y segundo estás diciendo que lo di que es que es juramentado por el agente y eso es el testimonio de Luis Cadi Deja de decir que eso es hechos. Eso no son hechos. Eso es lo que dijo Luis Cádiz. Eso es lo que el guardia está Luis Cádiz dijo esto, el guardia lo apuntó y te lo dio. No es que el guardia hizo una investigación y de esa investigación que el guardia hizo con cámaras, micrófonos, es que surge. Porque eso es otra. Lo han hecho ver como que, ah. Si un agente federal lo investiga, tenemos que creerle. No, porque el agente federal no investigó, el agente federal escuchó la versión de Luis Cadi y la dijo para adelante como si fuera verdad y por ahí para adelante así se quedó. Sí, ya, ya Ricky, ya Ricky Rose yo tenía que irse de allí. La abogada tres patines. <laughs> yo me cayó, así a mí también. Ella ahí con su, su mueca Se parece a Pamela Tiene un feelingcito a Pamela con Silvia No sé Happy ah, Free Verdejo eh. Nosotros no nos vamos a dejar engañar Por más veces que nos repitan un embuste No lo vamos a hacer verdad Muy cierto, Zuleika Una película explicando todo como es Desde, desde el verano del 19 Y cómo le quisieron cobrar Las cosas Salga Pancake con Silvia deberás demandarlos a todos. Eso sería bien chistoso verlos defendiéndose en corte de, to de todas esas cosas. Sí, ella lo comprobó, literal. Tienes toda la sí, razón, papá. Ella lo comprobó porque así es, así es. Están molestos con lo del verano del 19 y, lo, y están haciéndolo como que ella lo dijo. Ah, ¿quién diría que el que se estaba quejando de Ricky, mira todo lo que hizo? ¿Y ahora quién es el malo? Como quien dice, literal. A quitar como héroe nacional o gloria de Puerto Rico o diamante del boxeo a Félix Verdejo. el abogado de la verdad es Carlos de Morales, licenciado licenciado Carlos de Morales, era el que decía eso bueno mi gente esto, esto se acabó y estoy incitando el 3 de noviembre todo el mundo para el frente del tribunal federal en apoyo al diamante Félix Verdejo